Good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. Yes. Hello, thank you. Let me just connect myself with the another device. Where is the group? My goodness. ¿Quién se ha unido al grupo de WhatsApp hasta hoy? Dios santo. So just let me connect myself with the phone as well, just in case. And we are about to start, okay? Thank you for being on time. I don't see your cameras. Thank you for the ones that already have it. But still, there is people without camera, okay? Déjense ver. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Déjense ver. Vamos a ver. It's Thursday, right? Alguien me dice, no, es que hoy no es viernes, right? It is Thursday, right? But for us, it's a Friday because we don't have class tomorrow, right? So es nuestro viernesito because we don't have class tomorrow. So you can go party tomorrow, okay? Bueno, si ya trabajo en la plataforma. Si no ha trabajado en la plataforma, no hay party. Mañana aprovecha y trabaja. La hora de la clase la puede trabajar en la plataforma. Okay. So nice. Thank you for being on time. Jeremías, I don't see you. Reina Edith, Jaime Oswaldo, where are you? So Fátima Esmeralda, ahí está. No la veo muy bien. Nice. We are going to start. Don't forget to put your two names and two last names. Veo ahí un par que solo tienen un nombre y un apellido. Recuerde que no es correcto, ¿ok? Tiene usted que poner dos nombres, dos apellidos. Déjelo ya de una vez guardado en la aplicación para que no lo esté escribiendo cada vez que entra, sino que ya de una vez usted tenga guardado ahí su usuario, ¿right? So, nice. Thank you for the ones that already have camera. And let's start. We are 21 participants right now. So I have to pass the attendance like always, right? So there is no action for me to avoid this activity. So I have to. It's mandatory, right? It's a must for me to pass the attendance every day at the beginning and also at the end. So let's see what day it's today. Let's see, Pablo Josué. What day it's today, Pablo? Hello, today is Thursday. Today is Thursday, TH, Thursday, okay? TH, empieza la palabra, right? Thursday, okay? Thursday. Nice, Reina Edith, what's a today date? Reina Edith, what's today date? Today is Tuesday. Tuesday? Tuesday. May Thursday? 5th, 2022. Okay, today is Thursday, not Tuesday, right? Martes, Tuesday. Today is Thursday, okay, Thursday, jueves, right, Thursday, May the 5th, right, May the 5th, 2022, okay, or 2022, nice, so we are going to start with the attendance, just let me see something really quick, right here, Anna, Gabriela, please, let me know if you are here, please. I'm here. Thank you, Anna Karina. Ana Karina? No. Brian Edwin? Present, teacher. Perfect, nice. Carlos Alberto? Present. Thank you, Carlos. Cristelia? Here, teacher. Thank you. Edgardo Antonio? Here I are, teacher. Nice, Edgardo. Eduardo Elias? Nice. Then we have Edwin Ernesto.
Edwin? Ernesto? No. Emerson? Present, teacher. Thank you, Emerson. Fatima, Esmeralda? Present, teacher. Nice. Glenda Abigail? Present, teacher. Thank you, Glenda. Isabel, Elizabeth? Present, teacher. Thank you. Jaime Oswaldo? Present, teacher. Nice. Jeremías Ezequiel? Present, teacher. Ahora había pedido este permiso porque me encontraba mal de salud, entonces voy a estar de oyente. Ok. Jeremías, me voy a tratar de acordar. Thank you, teacher. Let's see, then we have Jessica Janet. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jorge Alberto. I am here, teacher. Thank you. You. Nice to see you too, Jorge. Nice. Karen Michelle. Present, teacher. Thank you, Karen. And then we have Karen Suleyma. Present. Thank you, Karen Suleyma. Marvin Fernando. Thank you, Marvin. Nice. Lisbeth Daniela. Present, teacher. Okay, nice. And we have also Nancy Carolina. Present, teacher. Thank you, Nancy. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you, Oscar. Pablo Josué. Present, teacher. Thank you, Reina. Present. Edith. Present, teacher. Nice. Ricardo Fabrizio. Ricardo. Present, teacher. Okay. Perfect. Present. Thank you. Nice. So you know that we are going to validate the attendance at the end, right? So ahí verificamos al final que todos tengan asistencia. So let me share the screen right here. Let's see right here. Bien, pequeño paréntesis, muy pequeñito paréntesis. Inglés corporativo, ya sabemos que ellos nos están pidiendo el trabajo de la plataforma, ¿verdad? En la manera de lo posible, por favor, trate de trabajar para que no estén ahí poniéndole fulanito no ha trabajado, sutanito no ha completado, ¿verdad? Yo sé que no, en la clase no vamos terminando la unidad 2 o la sección 2 y ellos ya lo quieren en la plataforma, ¿verdad? Pero así es porque ellos dividen las 5 unidades en 4 semanas. Entonces es por eso que la primera semana usted siente que le presionan bastante y ya después solo le queda una unidad. Pero así es, ¿ok? Tratemos en la manera de lo posible estar al día. No deje ese trabajo para última hora y si tiene alguna dificultad, algún problema, ¿verdad? No me pida la respuesta, ¿verdad? O sea, no me diga, mire, ¿y la respuesta cuál es? No, yo le puedo ayudar, ¿ok? Voy a volver a dejar acá mi número para los que no lo han identificado en el grupo de WhatsApp. Obviamente ahí estoy, pero como tanto número y si no lo tienen guardado, uno no sabe, ¿right? ¿Quién es quién? Entonces este es mi número. Usted me puede escribir si tiene alguna duda en cuanto a la plataforma y yo voy a tratar de alguna manera ayudarle. Yo siempre le voy a contestar, ¿verdad? A veces tal vez no le voy a poder contestar así como que en el momento, ¿verdad? Donde yo trabajo, créanme que es una zona difícil con la señal, entonces a veces no me caen los mensajes o yo no puedo enviar los mensajes, pero de que le voy a contestar, le voy a contestar, ¿ok? Solamente no espere que en el momento yo mire, esto vamos a hacer, ¿verdad? Sino que téngame paciencia de que le respondo, ¿ok? So, ahí está mi número para los que no lo habían anotado. Por cualquier cosa, me pueden escribir, ¿verdad? Dinero, si no, mire, me presto, no, eso sí, no, ¿verdad? Pero si necesita ayuda con la plataforma, mándeme el número del ejercicio, porque a veces le ponen a uno, mire, es que hay en la plataforma el ejercicio
hay uno que no lo puedo hacer, pero ¿cuál de todos? Si es que hay un montón. Uno que está ahí en la plataforma, pero ¿cuál, verdad? O sea, usted todos tienen número. Tiene que decirme, es el 1.11, un ejemplo. Es el 2.3, específicamente la pregunta B del 2.13, un ejemplo, ¿verdad? Así se me hace más fácil a mí entrar a la plataforma, ir a ese ejercicio y ver qué es el tema o qué es lo que usted tiene que hacer. Pero si usted lo me dice, no, es que mire, ahí en la plataforma hay uno que no sé qué, ¿verdad? No lo puedo identificar así, sino más bien con el número, ¿ok? So, ese es un paréntesis, ¿ok? But let's start, ¿ok? So, thank you for your cameras and thank you for being here. So, we are going to start with the WH questions. ¿Quién se acuerda por qué se llaman WH questions estas? ¿Por qué les decimos WH? No, sirven para obtener mayor información. Perfect, ¿ok? It's to get more information, ¿ok? Nice. ¿Alguien tenía la mano levantada y ya no la veo? I don't know who was. Brian, Edwin, go ahead. Yo, teacher, tengo una consulta. Fíjense que, bueno, yo he avanzado un poquito en la plataforma. Ya hice la 1, la 2 y la 3. Estoy empezando la 4. Pero revisando el progreso, me sale que la 1 no la he completado, pero aparecen los cheques en verde, que sí, ya lo terminé. Pero el progreso me sale como a 75. Ah, lo que pasa es que tal vez Y en el porcentaje de los, donde tiras, digamos, 33, uh-huh, ¿verdad? Está completo. Vaya, lo que sucede es que tal vez no sé si ha dejado alguno que lo haya contestado incorrectamente, porque usted puede haberlos completado. Una vez lo complete, se lo va a tirar la plataforma en verde, pero el progreso le va a dar el score de las buenas que usted ha sacado de esos ejercicios. Habría que revisar eso. El día lunes yo voy a tratar de proyectar acá. Bueno, no lo puedo proyectar, pero sí yo puedo ver el progreso de ustedes. ¿Me acuerdan para poder revisar y ver si ahí está bien? Porque si ya le aparece arriba de 80, pues está bien. O sea, ahí no hay donde perderse, Brian. Aunque usted lo vea tal vez diferente, media vez a mí me parece que usted va arriba del 80, está bien. Gracias. El lunes lo vamos a validar. Brian, but we don't see you, Brian. What is your camera? Teacher, tengo problemas con la cámara. No enciende. No la quiere desgastar, dice Brian. Se le va a acabar la cámara. Vaya, pues le vamos a decir que sí, solo hoy. Okay. So, nice. Let's continue. WH questions. Okay. These ones are called WH because most of them start with a WH, una WH, empiezan casi todas. Oscar, Alberto, which WH questions do you remember? ¿De cuáles se acuerda usted? Allí hay 3, 4, pero hay más. ¿Cuáles otros se acuerda usted? Oscar? Where are you from? For example. Where? Okay. Where? Okay. Let's see. Karen Suleyma, ¿cuál se acuerda usted? Where? What? When? What? When? There you go. Why? Why? Okay. Why? Deme un microsegundo. La laptop se me está descargando. Solo voy a conectar acá el cargador. Deme aquí nada más. Deje ver. Esta cuestión que pasó. Denme un segundito nada más. Okay, nice. Sí me escuchan, right? Nice.
Okay, so WH, Carlos, Alberto, tell us another WH question. Carlos? I don't remember other teacher. Okay, no problem. Nice, be honest. Glenda, Abigail. Glenda, ajá. Ya dijeron where, what, why. When, how. How. Teacher, which. Which, okay. ¿Cuándo dijimos que vamos a usar which? Uh-huh. Which. ¿Tienen que la ocupamos tener? ¿Para cuál? Para preguntar, por ejemplo, ¿cuál? Okay, yeah, when we have options, right? Which is your favorite color? Hay un montón de colores, right? Usted tiene que escoger uno, o dos, o tres, o sea. So, which es para que usted tenga, choose, right? Choose between different actions, okay? Nice. What about host? ¿Se acuerdan de host? ¿Quién? Okay, sería como quién, right? So, host. Es un WH question as well. So, los más comunes siempre va a ser what, where, when, how, why. But also we have how much and how many. Probably you will see this later, right? So, no sé si lo vieron cuando están los countables and uncountable nouns, right? So, que dicen how much and how many. Esos también son considerados WH questions, okay? Nice. So let's read. Vamos a ver, Marvin, Fernando, help us with the first one. Please read the question and the two answers that we have. Please, Marvin. Hey, teacher, the number A, the question. Right here. What you are going to do for? What are you going to do for Valentine's Day? The answers, please, the two answers, the positive one and the negative one. Marvin? No lo entendí. Continue reading. You already read the... Okay. I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Perfect. Okay. I'm not going to go to a restaurant. Okay. So okay. What? Okay. Remember que estamos hablando de going to, right? So la estructura va a ser siempre la misma, right? El going to va a ser siempre la misma estructura, que sería sujeto, verb be, going to y el verbo, right? El verbo que prosigue. En este caso, solamente estamos agregando al inicio la WH question, que es una information question, right? Ya no solo le está preguntando, are you going to dance? Sino que, what? Ok, ya le está haciendo una pregunta más específica, right? So, Emerson, continue with the next one. Where, please, the question and the answers. Number two? Teacher, number two? Yeah, right here, where? Where are you going to go? We're going to go to Lagunas. We're not going to stay home. Okay, thank you, Emerson. Where are you going to go? ¿Dónde? Okay, ¿dónde van a ir? Okay, we're going to go to Lagunas. So, Lagunas, that would be el number, right? That would be the proper name. And it says we are not going to stay home. Okay, nice. Continue, Nancy Carolina. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Okay, nice, perfect. How, cómo, right? Cómo van a ir, cómo van a llegar ahí, a ese lugar, okay? Le dice, we are going to drive or we are not going to take a bus, okay? Edgardo, continue with the last one, please, host. Okay, who's going to be there?
My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Perfect. Okay. Who? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién va a estar ahí? Okay. Who? My friends are going to be there or my sister isn't going to be there. So right here, the grammar part right here, just share four different options, right? But we know that there are more WH questions, right? No son solo esos cuatro, hay más. Pero la estructura, si usted se fija, no cambia. Estamos siempre WH, subject, verb be, going to, and the extra verb that we have, okay? La estructura no va a cambiar. El día de ayer, recuerdan que creamos un par de oraciones positivas y negativas. La estructura es exactamente la misma, solo que para la negative, we are going to put not before the going to. We are not going to. De ahí es exactamente lo mismo. Y para una pregunta, obviamente, invierte, right? So lo que vimos allá en el módulo 1 con el verb be, que se invierte. Are you happy? Okay, ahí ya lo hacemos preguntas, solo cambia el verbo to be con el sujeto y ya. Okay, so let's do the practice. Okay, tenemos 2 minutos, hagamos este ejercicio individual. Okay, it says complete this conversation with the correct form of be going to, then practice with a partner. We have the letter H as an example, and it says, what are you going to do for Halloween? Okay, ya ese es el ejemplo. Usted va a continuar con las siguientes. Okay, tiene 1 o 2 minutos nada más para completarlo. Esta no es la actividad de grupo. Tengo otra actividad que vamos a hacer en pequeños equipos. Esto hagámoslo rapidito nosotros acá de manera individual. Okay, less than 2 minutes. Okay, we ready? Yes, teacher. Okay, nice. Creo que algunos están todavía ahí terminando la última. Okay, so let's see the answers together. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Jessica, Janet, please help us with the letter B right here. Thank you. I don't know. I am not going to do anything special. Perfect, nice. I don't know, right? I don't know, no lo sé, right? I don't know. I am not going to do anything special. Nice. Fatima, Esmeralda, continue with the letter A right here. Well, but I'm going to have a party. Can you come? Okay, nice. Fatima, which is the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be en su oración? Can I? Pat and I. Eso es el sujeto. Pat and I.
¿Cuál sería el verbo to be de ese sujeto? Sería we, ¿o no? ¿Nosotros? Ajá. So what would be the verb to be if the subject is we? Uh-huh. We. ¿Cuál sería el verbo to be? Porque no me mencionó el verbo to be. Sí, es cierto. Entonces sería what, but, I, we going to have a party. Pero vaya, Pat and I, como que ahí diga Chepito y yo, ¿verdad? Marillita y yo, ahí estoy incluido en ese sujeto, right? So, el sujeto son dos personas, Pat and I. So, el sujeto, como Fátima dice, es we, ¿ok? Nosotros, él, la persona y yo, right? So, el verbo to be para ellos sería are. Aquí el verbo to be, acuérdense la estructura, sujeto, verbo to be, el going to y el complemento. Siempre va a quedar así. Well, Pat and I are going to have a party. Can you come? Al final va la pregunta, ¿ok? Pero esta es una oración positiva. No se les olvide el verbo to be. Si no ponemos el verbo to be con el going to, es un error gramatical, ¿ok? Pat and I are, ¿ok? Going to, bla, 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 lo que siga, ¿ok? Nice. Let's see. Let's continue with Jorge, Alberto, please help us with the letter B right here. Sure. Where you are have the party? Let's see. Jorge, this is a question, right? Sure. Read it one more time. Okay. Léalo una vez más. Sure. Where you are going to have the party? ¿Y el verbo to be? Where you are going to? ¿Y aquí? Where? Era, sería, where do you going to have the party? Ahí ya me estaría metiendo auxiliar. ¿Tú? No. Where are? Verbo to be. Se les está olvidando el verbo to be. Where you me está dejando aquí, cuto aquí. Tiene que poner acá, WH question, verb be. Subject going to plus the verb que tenemos ahí en paréntesis, right? So, sure, where are you going to have the party? So, ¿dónde vas a hacer la fiesta, right? Where are you going to have the party? Okay, Karen Molina, continue with the answer right here. It is going to be at Pat's house. Perfect, nice, ahí está, verb to be, it is, o si lo quiere poner con el apóstrofe, it's, right, it's going to be at Pat's house, nice, let's see, the next one will be for, vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? It's Abu, Elizabeth, letter A, right here, I'm sorry, letter B. And what time is the party going to start? Nice. What time is the party? There you go. What time is the party going to start? Nice. The next one will be for Jaime Oswaldo. No le hemos preguntado a Jaime today. So Jaime, letter 8. It is 6 and it is going and around midnight. Sorry, I was on mute. Yeah, okay, nice. At 6 o'clock, okay? Acuérdense cuando vean la hora exacta, siempre hay que decir o'clock, en punto, right? Decísimo en español, las dos en punto, right? So at 6 o'clock, and it is going to, no se les olvide el to del going to, okay, going to, and around midnight. ¿Qué dijimos que era midnight?
Medianoche, right? Around midnight. So, hasta ahora más o menos está el pronóstico, right? Que va a ir terminando la party. Nice. Let's continue. Cristelia, go ahead with the next one, letter B. Who are you going to invite? No sé cómo se pronuncia el final. Okay. Yeah. Who are you going to invite? Okay. Who are you going to invite? Who are you going to invite to the party? Or just like that. Nice. And the last one will be for... Quiero ver Ana Gabriela, please. Letter A. Teacher, he esperado toditas, cabalita, la última que no tengo lista y que no tengo ni idea. Esta me pregunta. Aquí tenía todas las anteriores. Dios santo. A ver. Ay, no, vaya, no, vaya, intente. Si no, ya le vamos a buscar a alguien que le salve la vida ahí. Vaya, we are at, no sé si ahí tengo que agregar el going to. We are ask or we are going to ask. There you go. Ajá. Esa es la estructura, right? We are going to ask. All our good friends. There you go. Ya ve que se la tenía bien, Gabriela. O sea, la estructura, acuérdense, sujeto, verbo to be, going to, y el verbo en este caso que está en paréntesis, right? We are going to ask all our good friends. Como le está preguntando que a quiénes va a invitar. Entonces él le dice, nosotros le vamos a decir a todos nuestros buenos amigos. O sea, que va a haber una gran party, ¿verdad? Van a avisar a todo el mundo ahí. So we are going to ask. Ok, nice. Ok, ahí vamos. Recuerda la estructura. Usted se graba la estructura de las oraciones, la va a poder crear. Y lo importante y lo fácil y lo bonito del going to, como se los dije el primer día, es que para todos es igual. O sea, esto no es como el presente simple, que el verbo cambia en tercera persona. O sea, aquí todos son going to, sea un él, un ella, un nosotros, un él, un yo. Todos somos going to. Lo que usted tiene que cuidar es el verbo to be, ¿ok? Porque no me va a poner we is, right? Eso ya dijimos que jamás. We are. No voy a decir jamás she are. ¿Qué es eso de she are? Usted va a decir she is. Entonces, en eso usted se tiene que enfocar porque el going to para todos va a ser igual. Y el verbo, obviamente, right? Que usted le va a acompañar con el going to. So, time expressions. Look, we have something right here. That is a time expression. So it's important for you to know that you can use the correct or the appropriate time expressions according to the tense. Do you know what is a tense? Cuando yo le digo according to the tense. ¿Alguien sabe? Oración correcta. Mm-hmm. Tense. Oops, ahí se lo puse en el chat. Tense. What is that? If I told, oración. That would be sentence. Tense. According to the tense. Oh, tiempo. Tiempo. There you go. Tiempo gramatical. Okay. El tense, cuando usted oiga que alguien dice, okay. So we are going to see a different tense. Vamos a ver otro tiempo gramatical. Like in Spanish. Para los que saben, tienen conocimiento de la gramática española. La gramática española, tenemos diferentes tiempos, right? Usted tiene presente, pasado, futuro, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior. Todo ese relajo existe, ¿verdad? En la gramática en español, que es un montón de cosas, right? So, in English, of course, we have different tense. ¿Cuáles ha visto usted? Usted ha visto el verb to be. Usted ha visto el simple present. Usted ha visto el present continuous. And now we are seeing details about future, right? Es otro tiempo. Porque, ¿cómo le digo? Usted cuando habla en español, usted no me dice, ah, es que fíjese que yo voy a ir a comer pupusas ayer, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Usted me dice, ah, yo voy a ir a comer pupusas mañana.
O usted no me dice, ah, es que fíjese que yo comí tamales mañana. No, usted me comí tamales ayer. ¿Por qué les digo esto? Porque la time expression tiene que ir asociada al tiempo gramatical. Pues porque si no, no tiene sentido. O sea, tiene que ir todo entrelazado. Lo mismo es en inglés. Cuando usted está hablando en futuro, usted tiene que decir time expressions que denoten futuro. Si usted está hablando en pasado, me va a decir expresiones de yesterday, last week, last month, last year. Si usted está hablando en present continuous, usted me va a decir right now, in this moment, ok, expresiones de en este momento. So, these ones are expressions that you can use for future, ok, with the going to. Tonight, tomorrow, tomorrow night, tomorrow morning, next week, next month, next summer, next weekend, next Friday. Porque usted me está hablando con el going to. Ya está claro que el going to es algo de futuro. Ah, es que yo voy a ir. Ah, es que yo voy a comer. Es que yo voy a bailar. Es que yo voy a visitar. Un ejemplo, right? So, entonces, las expresiones tienen que ir acorde al tense that you are using, right? So these ones are the ones that we can use for future. There are more, right? So aquí han puesto nada más esas, pero usted tiene todo lo que va a ser a futuro. Next month, next year, next summer, next weekend, next Friday, in the next 2 hours, okay? Tomorrow morning, tomorrow night, midnight, okay? Or noon, okay, pero futuro. Bien, let's continue, okay? We have this, as this part we are going to skip, but we are going to stop right here. This is holidays and festivals. Did you remember that yesterday we mentioned some holidays, right? Vimos por ahí unos US holidays, and we mentioned also some holidays from El Salvador, okay? Look, what we are going to do right now, we are going to write a small paragraph, okay? So I don't know, no sé si anteriormente ustedes ya han escrito un pequeño parrafito, pero es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer pequeños grupos y you are going to choose, it says right here, the instruction. Choose any holiday or festival you like, okay? Then ask and answer these questions, okay? So, usted piense en un holiday o en un festival from El Salvador, okay? Lo que sea, okay? Cualquier holiday, any festival, but from El Salvador, okay? En el grupo, vamos a trabajar en equipos de 5 o 6, dependiendo cuántos grupos se armen. Y cuando llegue al grupo, rapidito, compañeros, ¿qué seleccionamos? Ah, el día de la cruz, el día de, no sé, el día de la independencia, no sé, el día de la pupusa, no sé, el festival del elote, lo que sea, ok, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a hacer? Va a escribir un párrafo. How? Using these questions, ok. We have different WH questions or information questions right here, like what is the holiday or festival, when is it, what are you going to do, where are you going to go, so what's going to be there. So, estas preguntas le van a ayudar a hacer su párrafo, pero no quiero pregunta y respuestas. Yo eso, la pregunta no la va a poner. Un ejemplo, digamos que yo escojo el Mother's Day, coming soon, right? So, in 5 days, we are going to be celebrating, right? The Mother's Day, May the 10th, right? So, ¿cómo puedo empezar mi párrafo? Ah, puedo empezar así. Or, holiday, it's Mother's Day. Ya respondí la primera pregunta, sin poner la pregunta, right? Then, it is on May the 10th. Ya respondí la segunda pregunta sin ponerla, la pregunta sin ponerla, right? What you are going to do? We are going to celebrate with our moms, o lo puede hacer de forma individual, aunque lo escriban en grupo. I'm going to celebrate with my mom. So probably we are going to go to a restaurant for dinner. My family or my brother, my sister is going to be there to celebrate together. When are you going to go? When? Okay, probably we are going to go at night for dinner,
¿Ok? Si me captan la idea, usted va a ir escribiendo un párrafo, uniéndolo, ayudándose con estas preguntas, right? Pero no quiero sentences, así como que responde la pregunta, sino que lo una como un pequeño párrafito. ¿Ok? Cuando ya hayan terminado, uno del grupo, no sé quién, va a tomar la iniciativa, uno tiene que tomarla, lo escribe y lo mandan al grupo de WhatsApp, ¿ok? Si puede, póngale el nombre de quiénes son los que escribieron ese párrafito, ¿ok? Pero, no sé, if you get the idea, no sé si está clara la indicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Okay. Yes. Perfect, nice. So just let me share the picture right here para que tengan las preguntas, aunque esto está ahí en el manual. Para los que lo tienen ahí el manual, pues ahí está. Pero déjenme, ahorita les mando la captura que tengo acá. Y tenemos 5 minutos, Dios mío, menos de 5 minutos. Voy a crear los grupos, deje ver cuántos almas somos. Vamos a crear nada más 4 grupos, 6 participantes. En cada grupo, únanse rapidito, decidan cuál festividad rápido, sin pensar tanto, y empiecen a crear el párrafo. Cuando tengan el párrafito, sea que lo hagan a mano, le tome una foto y lo manda al grupo, sea que lo escriba ahí alguien como un mensaje, la cosa es que se tiene que ver ahí el texto, ¿ok? Tenemos 5 minutos nada más para mandar el párrafito al grupo de WhatsApp, ¿ok? So let's do it right now.
Hello, hello, hello. Welcome back to the main room. Ajá, ¿qué pasó? Estoy esperando los paragraphs ahí en el chat y no llegaron. ¿Qué pasó? Hey, hi, teacher, no hemos terminado. No terminado. Y usted dijo que después lo mandáramos por WhatsApp. No, después no. En el momento ya, ahorita mismo tenía que estar aquí. Tengo un audio, pero ahorita no lo puedo escuchar, pero no sé qué dice ese audio. Pero o sea, lo que yo quiero es el texto escrito. O sea, que la tarea para el otro día. No, ¿cuál? Este no es para llevar, este es para comer aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No están acostumbrados a escribir mucho? ¿Qué pasó? ¿O no entendimos qué era lo que íbamos a hacer? De entender, entendimos. Sí, entendimos las clases de que. Pero lo envié, perdón por la letra. Creo que nos pasa a todos que nos cuesta como hacer las conexiones de las oraciones. Son los linking words, ok. Usted necesita hacer linking. Ah, bueno, aquí hay uno, dice. The favorite, that would be our favorite holiday. It's Father's Day. It's a celebrate on June 17. My father and I are going to go. Are going to go to and a special restaurant can be we are going to go on Friday. Les faltan prepositions. El módulo anterior vieron las prepositions y no me digan que no, porque yo di el módulo 2 el mes pasado y ahí están las prepositions. Y le di a las prepositions con el grupo que yo estuve porque nos las comemos, ¿verdad? Es como que yo hable. Yo comer, yo, así como hablan los niños, cuando empiezan a hablar, se han fijado que los niños hablan mal, dicen, yo comer, yo visitar, no dicen, yo voy a comer, yo voy a visitar. Así estamos escribiendo algunos aquí, que nos estamos comiendo las prepositions. Y eso lo quiero. ¿Y ahí cuál preposición faltaría? On, por ejemplo, vamos a ir, we are going to go on Friday, vamos a ir el viernes 17, okay. Ajá, pero mándenmelo, los que no han terminado, mándenmelo ahí, quiero ver cómo están escribiendo, solo hay dos. Recuérdese que no necesita usted mandarme una gran imagen así como que tan bonita, ¿va? Y como se les haga más fácil, el que esté en la computadora, cuando llega al grupo, puede empezar a escribir de una vez en la computadora y solo darle copy-paste. O sea, ahí como se les haga más fácil según el recurso que tengan, ¿verdad? Porque sé que algunos sí están en el teléfono, pero tenemos que aprender a escribir. No sé si fue con ustedes que les decía. So, tenemos diferentes habilidades en el idioma. No solo es escuchar y ya, sí, yo le entiendo. Pero a la hora de hablar, usted también tiene que hablar. A la hora de escribir, usted también tiene que escribir. A la hora de leer, usted también tiene que leer. O sea, usted tiene que llevar las habilidades a la par, no solo una. Jessica, go ahead. Que lo corrija mi teacher, ¿verdad que en la parte de las fechas es que se utiliza la preposición on, verdad? Sí, cuando da la fecha completa. Cuando da la fecha completa. On May 5th, por ejemplo, aquí ve. On May 5th, cuando doy el mes y la fecha, la fecha, el número, right? Okay. Nice. So, espero que me lo manden ahí alguien y si no, pues cada quien hágalo. Si ya, pues sí, ya no están en grupo y no lo terminaron. Traten de mandarlo, es una práctica, esto no es nota, no se preocupe. Teacher. Si no lo manda, no pasa nada, pero lo que yo quiero que haga la práctica. Diga, Edgardo. Can I read the text or send the text? Yeah, you have to send the text in the WhatsApp group. Okay, nice. My goodness, we have 3 minutes. We are going to start with this reading. Time won't be enough to complete the reading, but we are going to try. It says, what are you going to do on your birthday? It says, scan the article. How old is each person going to be? ¿Qué quiere decir esta pregunta? How old is each person going to be?
¿Alguien? ¿Qué edad? ¿Qué edad persona? ¿Qué edad a cumplir? Es futuro, right? So going to, futuro, ok. ¿Qué edad va a cumplir? O así decimos nosotros, yo voy a cumplir 30 años, yo voy a cumplir, o va a tener 40 años mañana, el otro mes, el otro año, right? So, ¿qué edad irá a tener estas personas en un futuro, right? So, vamos a ver. Tenemos 2 minutos, definitivamente no vamos a terminar de leer. Ustedes tienen acceso a este manual. De hecho, en la plataforma está la lectura de estos párrafos. No sé si ya lo vieron. Ahí está la lectura para que usted pueda escuchar la pronunciación correcta de cada una de estas párrafitos. Para que lo leamos. El lunes probablemente lo vamos a leer rapidito, pero el lunes quiero ya que iniciemos acá, ¿verdad? Con la otra unidad. Nada más, tengo un minuto nada más para validar la asistencia. Thank you, Fátima. Ahí me lo mandó acá al chat. Valentine's Day is going to be on. Ajá, ahí está bien. We are going to eat a special food. Ahí creo que se le fue la letra. In a restaurant, my friends and I are going to be there. Ahí se le faltó el be, estar en el lugar. Bien, dejen validar la asistencia nuevamente y por favor trabajemos en la plataforma. Miren, no es que yo lo quiera regañar, si yo no puedo regañar a nadie, pero los de inglés corporativo ahí le mandan en el grupo, fulano no ha trabajado, sultano no ha hecho nada. Entonces, y me lo mandan a mí también, y ya me mandan ahí, mire, ¿por qué fulanito no ha completado la plataforma? Mire, ¿por qué sultanito le falta tal ejercicio? Entonces, tengo que venir aquí a regañarlo yo, y yo no quiero regañar a nadie. Entonces, usted haga la plataforma, trate de avanzar. Mañana no hay clase, no vaya a venir porque yo no voy a estar aquí en este link. ¿Ok? Mañana trabaje en la plataforma. Si no ha concluido la sección 2, aproveche la hora. ¿Ok? Piense como que hay clase y póngase una hora a trabajar en la plataforma para que estemos al día. Y el día lunes podamos empezar la sección 3 en la plataforma, ¿ok? Bien, antes que se retiren, déjenme nada más validar la asistencia. Como siempre lo digo, voy a mencionar nada más las personas que no tienen asistencia para validar si ya entraron después y cambiar acá la asistencia. Ana Karina, no está. Edwin Ernesto, no está. Bien, solamente 2 personas ausentes, los demás pues todos tienen su asistencia. Thank you for everything, thank you for being on time and your cameras. Enjoy your weekend, do something funny, do something to enjoy with your friends or family. Si toma, no maneje, si maneja, no toma. Pero sí, traten de descansar. Nos vemos el día lunes, pero sí les encargo la plataforma, ¿no? El lunes voy a ver el progreso y no quiero, ¿verdad?, encontrarme con la sorpresa de que ni siquiera he ingresado. Así es que por favor trabajemos en la plataforma. El lunes lo voy a validar en tiempo real para ver el progreso de cada uno, ¿okay? Enjoy your weekend, thank you for everything. And see you on Monday, okay? Bye bye. Take care. See you on Monday. Good night. Good night. Good night. Thank you. Bye bye.